Tras el acuerdo alcanzado entre Populares en Libertad y Vox de cara a los próximos procesos electorales, ha comparecido públicamente el candidato melillense de la lista a las europeas de este último partido. Jesús Pérez, exdiputado nacional y exsecretario regional del Partido Popular, ahora miembro de la directiva de PPL, será la representación de este grupo en los comicios. Asegura que Vox es la única formación que incluye mejoras explícitas para Melilla en su programa. Su apuesta personal es devolver a la ciudad el lugar que le corresponde en el concierto europeo y dotarla de autonomía, menos subvenciones y más ayuda a la creación de tejido productivo. Después de 14 años de gobierno, ¿en qué ha cambiado nuestra Melilla? Melilla tiene una absoluta falta de futuro y una falta de visión de futuro. Y me gustaría preguntar que, cuál es la idea de futuro de Melilla para el Partido Popular. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el papel de nuestra ciudad dentro de España y, por supuesto, dentro de Europa? ¿Cuál es nuestro proyecto de ciudad? Y si solamente nos merecemos subvenciones en vez de crear tejido productivo y en vez de crear futuro. A los partidos políticos tradicionales les recrimina que olviden a Melilla, algo que, según cree, se produce por su falta de visión sobre el futuro de la ciudad. Un futuro para el que ésta necesita representantes comprometidos en Europa, siendo este, a su juicio, un agente imprescindible en el desarrollo melillense. Al gobierno español le recrimina que haya dejado a Melilla desasistida en asuntos como la inmigración, las inversiones y los problemas sociales. Una ciudad desempleada y una ciudad que solo subsiste gracias a las subvenciones. Y ello porque, al menos yo entiendo, que los partidos nacionales se han olvidado del papel de Melilla en el concierto europeo. Y solamente se han acordado de esta ciudad cuando el fenómeno de la inmigración no es que sea una realidad. Es una realidad que nos avasalla. Y estos partidos nacionales, como decía, se han olvidado de Melilla quizás porque no tengan... Una clara visión de qué hacer con Melilla. Advierte también que las mejoras que empiezan a apreciarse o a pronosticarse en la economía española no van a tener repercusión en la melillense. Recuerda al Partido Popular Nacional que es él el que prevé que España se recupere de la crisis con unos avances en los que Melilla no está participando. Ante esto, pide a sus líderes que expliquen el modelo de ciudad en el que están trabajando.